¿Están listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Una patata! ¡Dos patatas! ¡Tres patatas! ¡Cuatro! ¡Cinco patatas! ¡Seis patatas! ¡Siete patatas! ¡Eso! ¡Me enredé! ¡No te detengas, Sue! ¡Sigue! ¡Una patata! ¡Dos patatas! ¡Tres patatas! ¡Corran en su lugar! ¡Y volteen! ¡Aplaudir! ¡Las rodillas! ¡Golpe y corre! ¡Volteen! ¡Aplaudir! ¡Las rodillas! ¡Golpe y corre! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Vaya, vaya! Muy bien, unas lagartijas, ¿de acuerdo? ¡Ay, abuelo! Boca abajo. No puedo levantar la cabeza y la cola al mismo tiempo. ¡Tú puedes, Sue! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! Bien, excelente. El mejor tiempo hasta ahora. Si siguen así, podrán ganar la carrera. ¡Quiero ganar, abuelo! ¡Hola! Parece que va bien, ¿eh? Hemos entrenado a diario. ¡Corran con nosotros! ¡Correr es muy divertido! ¡Niños, espérenme! Entrenar en el parque me da mucha hambre. Gracias a ti, Sue, todos estamos más saludables. Frutas frescas y vegetales frescos. Y mucho jugo de zanahoria. Usa esto para cuando corras. ¡Guau! Me encantan. De seguro te veremos ganar la carrera vistiéndolos. ¡Gracias, Ma! ¡Me fascinan! Me dijeron que eran muy ligeros. ¡Me van a hacer volar cuando corra! En verdad van muy bien. Entrenaron todos los días, ¿sabe? Diría que están más que listos para la carrera. ¡Qué emoción! ¡Cálmate, Pog! ¡El juego de fútbol acaba de empezar! ¡Oh! ¡El gran Sue tiene el balón! No por mucho tiempo. ¡La brillante Elsie lo tiene ahora! ¡Oh! ¡Árbitro! Esa jugada fue muy buena, Sue. ¡Sigan! ¡Tu turno, Sue! Hay que practicar a pasar el balón. Muy bien. ¡Buen pase! ¡Buen trabajo de equipo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Woohoo! ¡Sí, sí! ¡1-0! Mira, Sue. Pog viene a jugar con nosotros. ¡Sí! ¡Únete al equipo, Pog! ¡Hola! ¡Hola, Zack! Llegas a tiempo para un juego de fútbol. ¿Puedo jugar, papá? Por supuesto, Zack. Siempre que al abuelo de Sue no le importe cuidarte un rato mientras vuelvo a la tienda. No se preocupe, señor Soy. Estaré aquí con las pequeñas cebras. Gracias. Vendré por él luego. ¡Hasta luego, pa! ¡Sí! ¡Vamos, Zack! ¡Sí!
¡Mantén la vista en el balón, Sue! ¿Quién está silbando? ¿No soy yo? ¡Spock! Está copiando los silbidos del abuelo. Creo que Spock decidió ser el árbitro. No puede ser árbitro. No sabe las reglas. Eso no importa. Yo tampoco conozco muy bien todas las reglas. ¿Oportunidad? ¡Claro que sí! ¡Esa fue una rutina maravillosa! ¡Sí! Zoe dijo que elegiría solo a un niño y a una niña. ¿Te preparas para mañana, Elsie? ¡Sí! ¡Qué bien! Espero que practiquen. Solo los dos mejores gimnastas tendrán la oportunidad de competir en el concurso regional. ¡Oh! ¡Eso suena difícil! ¿Crees que mi rutina es buena? Tal vez deba cambiarlo un poco. ¡Ay, no! ¡No necesitas cambiar nada! ¡Oh, gracias! ¿Podrías esperar mientras me cambio? ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sinia! ¡Hola! ¿Adivinen qué? Estuve practicando todo el fin de semana y ahora soy muy, muy buena. Mami me dio muchos consejos útiles. ¡Trabajo, Sinia! ¡Has mejorado mucho desde la última vez! Y el día de ayer salió mucho mejor. Me equivoqué de nuevo con el salto extendido hacia atrás. ¿Hacia atrás? ¿Salto qué? ¿Dónde aprendiste a hacer todo eso, Sinia? Es porque soy talentosa. ¡Wow! Es lo que mi mami dice. ¿Y? ¿Ya están listos para la audición? Sí. Quería hacer algunos cambios en mi rutina, pero Sue dice que no lo necesito. Lo sé, pero quizá... Me encantaría estar en la competencia. Espero que me escojan. ¡Nos vemos mañana! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, Elsie! ¿Te sucede algo, Sue? No te veo muy entusiasmado. Oh... Es solo que... Le dije a Elsie que su rutina estaba bien. Pero luego vi la de Sinia y es mucho más impresionante. ¿Y por qué no se lo dijiste? Ya era muy tarde. No me di cuenta hasta que vi a Sinia hacer esas cosas. Si Elsie no es elegida, será por mi culpa. Por supuesto que no, Sue. Pero no es tarde para que le hagas saber lo que de verdad piensas. ¿Eso crees? Por supuesto que sí. Siempre es mejor ser honesto con tus amigos. ¡En sus marcas listos, fuera!
no después de ti. ¡Muy bien! ¡Despacio y con calma! ¿A esto le llama despacio? ¡Adelante! ¡Las rodillas arriba! Buenos días, ¿en qué puedo ayudar? ¡Oh, cielos! ¡Auxilio! ¿Qué sucede? ¡Ayuda! ¡Ya falta poco! Ahora daremos vuelta para regresar a casa y comenzar a entrenar en serio. ¿Qué? ¿Pero qué sucede? ¡Ten cuidado! ¡Lo vas a romper! ¡Ayuda! ¡Me llenas de sudor! ¡Xavier! ¿Qué has hecho? Nada, querida. Zoroaster solo necesita descansar un poco. Oh, hola, Zoroaster. No estamos acostumbrados a que la gente descanse en el piso de la tienda. Lo siento. Solo un minuto. ¡No falta mucho! ¡Eso es! ¡Sigan así! ¡Sí! ¡Bien hecho, Puck! ¡Y descansen! ¡Lo siguiente! ¡Pero! ¿Mamá? ¿A dónde fueron? Tal vez fui demasiado rápido. Ma, ¿crees que el entrenamiento fue muy duro? Era solo una carrera, pero... ¿qué tal si pasó algo con ellos? No te preocupes, Sue. Seguro están bien. ¿Por qué no regresamos por donde vinimos y los buscamos? De acuerdo. Regresa y visítanos pronto. Pero intenta portarte mejor la próxima. Este es un establecimiento muy exclusivo. ¡Oh, Zoroaster! Solo visité al señor Zoe para... ¿Descansar? ¿Descansar? Yo... sí. Yo también, con Zelda y Xavier. ¡Ahí están! ¡Por favor, ya no podemos! Lo siento, creo que fui muy severo. No debí comenzar con esa carrera. No sabía que tenían tan poca condición. ¿Poca? ¿Yo? Tenemos la condición de un caballo, ¿no es verdad, Zoroaster? Por supuesto que sí. En ese caso, vendrán a la siguiente clase de Sue, ¿verdad? Tranquilos. Las cosas serán diferentes la próxima vez. Sí. Deben aprender a caminar antes de correr. ¿No es eso cierto, Bisú? Sí. ¿Y sabes qué, Ma? Voy a tomarlo con calma. Y quizá alguien más quiera entrar a mi clase. Buena idea, Su. ¡Oh! ¡Guau! ¡Son muy buenos! ¡Sí! No sabía que las abuelas bailaban. ¡Así es! Lo intentamos, Su. ¡De acuerdo! ¡Eso es! ¡Izquierda, izquierda, derecha y giro! ¡Izquierda, izquierda, derecha y giro! ¡Sí! ¡Bien hecho los dos! ¡Lo harán muy bien!
Bueno, yo creo que están más listos que nunca. ¡Bienvenidos al baile del parque! Y para iniciar el concurso, veamos a Zack Zoe. ¡Bravo! Es muy bueno. Sí, lo es. Y ahora, la segunda concursante, Sinia. Y ahora, los últimos, pero no menos importantes, con ustedes, Sue y Elsie. En ausencia del Lord Alcalde, que por desgracia no pudo venir hoy, es un gran placer entregar este primer premio a... ¡Sinia! Bien hecho también, Sue. Tú y Elsie bailaron bastante bien. ¡Bravo! Gracias, Sinia. Y ten cuidado, porque la próxima... ¿La próxima qué? Creo que seguiré jugando a los monstruos. Aunque bailar es divertido. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bravísimo! Muito bem. Agora o rebatedor fica aqui na frente destas madeiras. O arremessador... Sou eu! É, o arremessador arremessa a bola e o rebatedor tem que acertá-la. E depois todo mundo pode brincar de piratas! Bom, mais tarde, quem sabe. Mas até lá, o resto do pessoal tenta pegar a bola depois que ela for rebatida. E se vocês pegarem, o rebatedor para de rebater e dá sua vez para outra pessoa. Mas se o rebatedor acertar direito e forte, ele corre. Pra onde? Pra aquela madeira bem ali. Hum? Cada vez que ele for de uma ponta a outra, ele marca um ponto. E o time que marcar mais pontos ganha o jogo. Então, quem quer rebater primeiro? Eu quero! Mas eu queria brincar de piratas. Eu já sei. Podemos brincar de piratas e jogar cricket. Os piratas, que somos nós, contra os adultos. Foi isso! Ponto! Opa! Boa jogada, Pock. Pirata Pock! Isso! Boa! Sinia, o que foi? Você tá bem? Ah!
Oh, nossa! Parece que a Zina estava certa. Um tesouro de verdade!